El mensaje de los números, el código secreto de los números, los misterios del número 4 de la Biblia. Dios les bendiga, pueden sentarse. Los lectores listos para entrar en acción. Aleluya. Apocalipsis 7, versículo 1. Usted, Daniel 7, versículo 1 y 2. Apocalipsis 4, versículo 4 en adelante. Usted va a leer en Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. Y Daniel 8, versos 8 y 9. Los misterios del número 4. Estamos grabando una serie de videos aquí en los Estados Unidos sobre el código secreto de los números de la Biblia. Hemos hablado del número 1. En este video hemos dicho que el número 1 es la unidad básica, el número de donde todo procede, el número Génesis. Las cosas no comenzaron del cero. La ciencia se pregunta cómo comenzó todo. Algunos científicos dicen que todo comenzó con una gran explosión, un Big Bang, un átomo primordial. Pero sepan ustedes que hay más de 100 teorías sobre el origen de la especie humana, el origen de las especies, el origen del universo, el origen de la vida. Más de 100 teorías. ¿Por qué hay tantas teorías? Porque ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Que todo comenzó con una gran explosión, que el número uno fue una explosión y de ahí surgió todo. ¿Y quién provocó esa explosión? ¿De dónde salió ese átomo que explotó? ¿Quién lo creó? No puede haber nada abiótico. What mean abiótico? Significa algo que no procede de otra vida, porque va en contra de la ley de la biogenética. Esta ley dice que toda vida procede de otra vida. Pero los científicos querían decir que no es así, que hubo lo que se llama la generación espontánea. Deje, dice, una ropa sucia en el cuerpo y no se bañe durante un mes y verá que los piojos le nacen espontáneamente. Deje una fruta podrirse y verá que nacen los mosquitos. Entonces quiere decir que la generación es espontánea, que la vida surge, depende del ambiente. Pero no es así, porque Pasteur terminó con la fiesta. Pasteur demostró que solo salían moscas donde otra mosca o insecto anterior se había parado y había dejado huevitos. Porque cada vida depende de otra vida. Entonces se inventó la leche pasteurizada, los alimentos pasteurizados. Porque colocándolos con agua esterilizada, en un ambiente esterilizado, no aparecen gusanitos ni mosquitas. ¿Eh? Eso demuestra entonces que la Biblia tiene razón cuando dice que toda vida procede de otra vida. Eso nos enseña el número uno. ¿Cómo no va a ser interesante eso? El número uno nos enseña prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice únicamente, pero primeramente. Amarás al Señor de tu Dios sobre todas las cosas. Él debe ser el número uno en tu vida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor para mí. Lo has dividido en muchos otros amores. El número uno, prioridades. Pedro, me amas más que esta. El número uno. Nos habla de los campeones. El máximo, el mejor cantor, la persona más bonita, Mr. Universo, Miss Universo, el mayor científico, lo máximo, el incomparable. Esto le corresponde a Jesucristo. No hay nadie superior a Él. Él es el único hombre que dividió la historia en antes de Él y después de Él. Y todo el mundo, cualquiera cosa que haga, tiene que fecharla con Jesucristo. 1998, 2000 DC. Desde que vino Jesucristo. Si aquí entrase el presidente de la República, nos pondríamos de pie, pero si entrase Jesucristo, nos pondríamos de rodillas. Un aplauso para Él.
Dios, qué cosa linda. El número uno nos habla de humildad. Cuidado con andar eligiendo los primeros lugares. Yo he querido ir, dijo San Juan, pero Diótrefes, que ama el primer lugar. Muchos quieren ser el número uno, pero el que quiera ser el mayor deberá ser el servidor. ¿Cómo no va a ser lindo eso? Entonces, cuando se habla del mensaje del número, sepa el contenido. Después hablamos del número dos. El número dos es el número de los chismosos. No aceptarás chisme contra un anciano sino por boca de dos o tres chismosos, porque el chisme no es una mentira, es una verdad, pero es una verdad negativa que mejor sería callársela. El chisme es una cosa que entra por una oreja y sale por muchas bocas. A los chismosos habría que colgarlos de la lengua y a los que los escuchan de las orejas. María quedó leprosa por chismosa porque hizo un chisme contra su hermano de que se había casado con una negrita y él era rubio. ¿Pero qué le importa si los gustos son gustos? Y Dios la castigó y la dejó leprosa. Quedó leprosa 7 días y la sacaron 7 días de la iglesia, del campamento, del pueblo de Dios. Quedó fuera en el desierto, sola, leprosa por chismosa. Ese mismo castigo habría que darle a todos los chismosos que quedasen leprosos 7 días, pero no se puede, porque tendríamos que cerrar la iglesia 7 días. Todos leprosos. Y el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron, solo uno le tiró la piedra. ¿Y usted no tiene pecado? No, dijo, yo soy el marido. Tenía que tirarle la piedra. El número dos es el número del casamiento. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una carne. No es bueno que el hombre esté solo. Dios no quiere solterones. Vuélvase a su vecino y dígale, no es bueno que el hombre esté solo. Cásese. ¿Escucharon, solterones? Para ser solterones tienen que ser santos y ser personas con don de continencia. Léase 1 Corintios capítulo 7 versículo 9. El que halló primero, rapidito. Pero si no tienen don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cómo se dale humo por todos lados? ¡Tremendo! El número dos es el número del éxito en la oración. En verdad os digo que si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan al Padre les será concedida. El número dos, el número del evangelismo, y los mandó de dos en dos. El número dos, el número de la fuerza. Cordón de dos hilos no se rompe, son mejor dos que uno. Si uno cae, su compañero lo levanta. El número dos es el número de la congregación. Donde hay dos o tres, yo estoy en el medio. El número dos, los dos testigos. Elías y Enoch. Algunos piensan que son Elías y Enoch porque estos no murieron y la bestia tiene que matarlos. Porque Apocalipsis 11, versículo 7 dice que la bestia los matará. Entonces Enoch no puede ser testigo porque Hebreos 11:5 dice que Enoch fue arrebatado para no ver la muerte. Entonces si lo matan vería la muerte. Pero los teólogos son tan complicados que dicen que Dios puede matarlo tan rápido que ni siquiera vea que murió. El número tres. Hablamos de ese número. Filmamos un video sobre ese asunto. El número tres es el número en que Cristo va a levantar su pueblo de la tierra. Es el número en que la iglesia se va. Es el tiempo en que nos vamos al cielo. Es este tiempo. Porque ya hemos pasado. Léase 2 de Pedro capítulo 2, 3, versículo 8. Un día para Dios es 1000 años y 1000 años un día. Y la Biblia dice que después de 2 días, después del 2000, en el tercer día nos resucitará. El número 3. Qué cosa importante. Oseas 6:2.
rápido, no pueden demorar así. Porque Oseas 6:2. Porque este justo que mora, no, que moraba entre ellos. No. Oseas 6:2. Nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de dos días. ¿Qué les parece a ustedes? Es interesante. El número 2, Antiguo y Nuevo Testamento, la ley y la gracia, el infierno y el cielo. Es el número del evangelismo y los mandó de dos en dos. Pero ahora hablaremos sobre los misterios del número 4. En Daniel 7, versículo 1 y 2. La Biblia habla de cuatro vientos que combatirán en el gran mar, las cuatro potencias mundiales luchando: China, Rusia, Estados Unidos y Europa. Puede leer. En el primer año. Léase del verso 2 enseguida. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y Apocalipsis capítulo 7, verso 1 y 2, allí la Biblia dice que cuatro ángeles van a castigar este planeta. Cuatro ángeles van a hacer con que no haya aire, que la gente muera asfixiada. La gente va a tener necesidad de oxígeno, van a tener que usar máscaras para no morirse asfixiados. Pero un ángel va a bajar del cielo y este ángel le va a decir a los cuatro ángeles: momento, no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjense, y los cuatro ángeles tuvieron que parar y primero sellaron en la frente a los siervos de Dios, 144,000 personas selladas de las 12 tribus de Israel. Los testigos de Jehová siempre hablan sobre estos 144,000 y dicen que son 144,000 que van a entrar al cielo, y nadie más entrará al cielo que estos 144,000. Observen el 4. 144,000, cuatro ángeles. Pero esta es una estupidez gigantesca. La Biblia no dice en absoluto que estas personas van al cielo. La Biblia dice que estos 144,000 serán sellados y protegidos para que no sufran en la tierra, que no haya viento en la tierra, que hagan daño a los árboles de la tierra, que hagan daño a la tierra y al mar. Jamás menciona el cielo. Apocalipsis 7, verso 1 al 2, fuerte y claro. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre luz. De nuevo, cuatro ángeles, observen eso. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Oiga, cuatro ángeles parados sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué más? Que detenían los cuatro vientos de la tierra. Que detenían los cuatro vientos. Mira, cuatro ángeles, cuatro ángulos, cuatro vientos, 144,000. El cuatro. Léalo de nuevo. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Sobre la tierra, no menciona el cielo para nada. Continúe. Sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué más? Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Y cuántos fueron los sellados? Y oí el número de los sellados. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es eso extraordinario? El número 4. El número 4 nos habla de una cuarta dimensión. Ustedes saben que hay una dimensión oculta. Esta dimensión es invisible.
Hay criaturas que viven en esta dimensión invisible. Dios pertenece a esta dimensión. Dice, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al único que tiene inmortalidad, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y estas cosas invisibles las creó el Señor Jesucristo. Y posiblemente los platos voladores pertenezcan a este mundo, al mundo invisible. De repente se hacen visibles porque son transformers, anfibios que pueden estar en dos dimensiones, la visible y la invisible. ¿Dónde está escrito eso? Léase Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y miren cada uno por acá. Filipenses o Colosenses 1, verso 16. Y usted 2 Corintios capítulo 4, verso último. Y vean ustedes que en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17, existe este mundo invisible. Comenzamos con Colosenses. Colosenses 1, 16. Vean que Jesucristo creó cosas visibles e invisibles, es decir, la cuarta dimensión. Una dimensión es el alto, la otra dimensión es el ancho y la otra dimensión es el largo, pero la cuarta es lo invisible. Largo, ancho, alto e invisible. Cuatro dimensiones. Lea. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Repita eso. Visibles e invisibles. E invisibles. Repítalo. Visibles e invisibles. Dígalo la iglesia. Visibles. Otra vez. ¿Te das cuenta lo que está en tu Biblia? Hebreos 11:3. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la materia prima es invisible. Lea. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué fue hecho lo que se ve? ¿Te das cuenta cuando hablé de un mundo invisible de otra dimensión que parecen tonterías que estuviese diciendo, pero está escrito en tu Biblia? Léalo de nuevo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué fue hecho lo que se ve, caballeros? Ahora vamos a ver un versículo interesante, 2 de Pedro 4, último, dice que debemos buscar las cosas invisibles porque las que se ven perecen. 2 Corintios 4, último. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Repita eso, mira qué extraordinario. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Escucharon, caballeros? No miren las cosas que se ven, porque las cosas que se ven luego tienen varices y estrías y se arrugan, pero las que no se ven siempre son hermosas. Qué interesante. Y posiblemente las cosas que no se ven, de allí proceden los discos voladores. Voy a filmar un video especial sobre esto. ¿Hay vida en otros mundos? ¿Existen los platos voladores? Claro que sí. Los lectores, rapidito, una pasada. Salmo 68, 17, Zacarías 5, 1 al 3. Usted Isaías 60, verso 8. Y usted Ezequiel 1, verso 4 y verso 15. Sin olvidarse de Ezequiel 10, verso 22 y 23. Le agradezcan que estoy con sueño. Aleluya. Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Repítalo, los carros de Dios. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Carros de millares. Dios. Chariots of the Lord. Ah, que dice Isaías 60, verso 8. Él vio algo que volaba por el espacio.
¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Y qué es lo que dice Zacarías? Él vio un rollo que volaba, una nave madre, donde salen las más chicas. Lea, Zacarías 5:1-3. Zacarías es el profeta más desconocido, el más odiado. A nadie le gusta el profeta Zacarías, solo le gusta el profeta Entrarías. Zacarías 5:1-3. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Te das cuenta que no es un libro para leer? Un vehículo que va a salir por todo el mundo. ¡Es increíble! Ezequiel 1:4, un asunto que venía rodando como un disco volador y echaba fuego. Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y él en el medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Sigue leyendo. 4 seres venían arriba. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Ellos tenían un vehículo que parecía una rueda, un disco volador. Verso 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra. Una rueda sobre la tierra. ¿Qué les parece a ustedes? Estas son ruedas voladoras. No hay tiempo para explicar, pero les voy a filmar un video especial sobre este asunto. Ahora estos carros son invisibles. De repente aparecen. Aparecen y desaparecen como si no viniesen ni fuesen a ningún lugar. Son naves cuánticas, no son naves mecánicas con tornillos, porque esas naves mecánicas no podrían hacer lo que hacen estas naves. Aparecer y desaparecer, crecer y achicarse, cambiar de colores, pararse a 100.000 kilómetros por hora sin desintegrarse. Caballeros, ellos existen, no son vistos. Señor, Señor, Señor Eliseo, nos van a matar. Estamos rodeados de soldados asirios. Don't worry about, dice Eliseo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si tuvieses lo que yo veo, no estarías temblando como pollo. Te hace falta leer el Salmo 27. No temeré aunque un ejército acampe contra mí. Voy a pedir que Dios te muestre lo que yo veo. Señor, ábrele los ojos para que él vea los carros celestiales del mundo invisible. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo. Y dijo Jehová, ábrele los ojos a este cegatón. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué te parece? Estaban allí, solo que no se veían. No llegaron ahí. Existen, así que aquí mismo ahora está lleno de ángeles. Hay ángeles que están observando lo que yo predico. Hay ángeles positivos y negativos, ángeles de Dios y ángeles del diablo. Hay ángeles ahí malignos que te sientan en la cabeza y te ponen los talones en los ojos para que te duermas. El mundo invisible. Y hay otros ángeles que están peleando ahí. Eso es tremendo. Dice que el ángel de Jehová anda alrededor nuestro. Cuidado con hacer daño a un niño, porque sus ángeles, los ángeles que están con ese niño, ven el rostro del Padre. ¿Cómo no va a ser interesante estudiar esas cosas? Ahora los ángeles tienen carros. Salmo 68:17, ya lo leímos. Y la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y los sinvergüenzas no devolvieron los carros. ¿No serán esos vehículos que aparecen en la televisión? Son reales, pero están en las garras de los demonios y del diablo. Pero los que se llevaron a Elías son los nuestros. Y nosotros andaremos en esos carros de gloria. Dele un aplauso a Jesús de Nazaret. ¡Aplausos!
¿Viste qué cosa linda, tremenda, fantástica, gloriosa? El número 4. El número 4 nos habla de que de una bestia de 10 cuernos va a salir un cuerno pequeño. ¿Y sabe cuál es esa bestia? La cuarta bestia. Y de una bestia saldrán 4 cuernos, y de uno de esos 4 cuernos saldrá un líder. Y quiero mostrarles eso ahora enseguida. Pero antes de mostrarles ese asunto, quiero decirles que el pueblo de Israel, léame Éxodo 13, 17, solamente podía haberse demorado 40 días en llegar de Egipto a la tierra prometida, nada más que 40 días. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Repítalo, un poquito más rápido y un poquito más fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Vio que ese camino estaba cerca, el camino de la guerra? ¿Qué más? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué les parece a ustedes? Eso pasa. Cuando no se enfrenta la guerra, entonces se demora la victoria. Se habrían demorado solamente 40 días. Estamos hablando del número 4, pero demoraron 400 años. ¿Cuántos años demoraron? No, fue 430 años. Léase Génesis 15, 13. Léase Éxodo 12, 40. Demoraron 430 años. ¿Por qué? Porque no se decidieron a pelear. Así los cristianos que no se deciden a luchar viven siempre en el desierto con los huesos de José al hombro. Nunca llegan a la tierra prometida para enterrarlos. Vamos, Génesis 15, 3, 17, 13. O 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400. 400, pero Israel estuvo 430. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Y saben cuánto tiempo ayunó Moisés? 80 días. Dice que cuando bajó del monte otra vez, ayunó como la primera vez, más 40 días sin agua y sin pan. Y ustedes saben que el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches sin parar. Elías debería estar en el libro de Guinness, el hombre que más caminó sin descansar. Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! El número 4. Pero ahora vamos a la parte más terrible del número 4. La cuarta bestia. Daniel 7, versos 7 y 8. Daniel 8, versos 8 y 9. Lea. El que halló primero puede leer. En Daniel 7, versos 7 y 8. Cuatro bestias. La cuarta bestia fue la más terrible y espantosa. Después, lea. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y atención, observen que esta es la cuarta bestia. Léalo de nuevo, porque estamos en el número 4. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. Hermano, mire hacia acá. ¿Qué es lo que es un cuerno para usted? ¿Cómo? Un pico que sale de la cabeza. Dígalo en el micrófono. Un pico que sale de la cabeza. ¿Un qué? Pico. Un pico que sale de la cabeza.
Ahora vas a ver lo que es un cuerno. Léase Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, no son 10 picos que salen de la cabeza. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Qué es lo que son los 10 cuernos? ¿10 picos o 10 reyes? Ahora, ¿qué es lo que son 2 cuernos? ¿Qué es lo que son 2 cuernos? No, 2 cuernos es adulterio. Traición matrimonial. Volvemos para Daniel 7, versos 7 y 8, cualquiera. La cuarta bestia grande y terrible tiene 10 cuernos, y de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Lea. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Gracias. ¿Qué le parece? ¿Qué significa esta bestia? Esta bestia representa el cuarto imperio. El cuarto imperio, el más grande y el más terrible. El imperio romano. Cuando terminó el imperio romano, se dividió en 10 países que fundaron la Europa moderna. Suevos, vándalos, godos, ostrogodos, érulos, burgundios, galos, germanos, anglos. Y la Biblia dice, la bestia que fue herida de muerte y vivió. Lo que quiere decir que el imperio romano va a vivir de nuevo. Y ya ha resucitado en los Estados Unidos de Europa. Y de allí saldrá un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, sin lugar a dudas, puede ser el último papa de Roma. ¿Ustedes saben que las profecías dicen eso? Las profecías de la Biblia hablan de que de 10 cuernos saldrá un cuerno pequeño. Ahora quiero que me lea para que ustedes confirmen lo que les digo. Apocalipsis 17, verso 1. No quiero hablar mal de la Iglesia Católica, porque no se puede hablar mal de las personas. Vino entonces. Pero hay dentro de la Iglesia Católica personas que temen a Dios y que quieren a Dios. Pero hay personas que no lo quieren y no lo aman. Esas personas van a ser destruidas por el anticristo. Es lo que dicen las profecías. De la misma manera, los malos evangélicos serán destruidos por el anticristo, porque la Biblia dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Y en 2 Corintios 2, versículos 4, la Biblia dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se adora. Así que él va a barrer con todos los religiosos del mundo. Va a combatir contra Israel, va a combatir contra los evangélicos, contra los católicos. Toda clase de religiones, solamente él va a querer hacer adorarse, va a querer ser adorado. Ahora escuche bien, esta bestia se levantará contra todo lo que se adora y dice que va a destruir la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes que eso lo dicen las propias profecías romanas? Nostradamus dice que la ciudad de las 7 colinas va a ser destruida. ¿Y que será muerto el líder romano? ¿Qué dicen las profecías de Fátima Católica? Que habrá 111 papas y el último papa será Pedro el Romano. El papa de ahora es el papa 109, falta uno y el otro sería la bestia según las profecías de Fátima, las profecías católicas, y se llamará Pedro el Romano. Busquen eso en la internet y van a ver que lo van a encontrar. Ahora escuche bien. Léase Apocalipsis 17, verso 1. ¿Quién leyó? Viendo entonces uno de los 7 ángeles. Apocalipsis 17, 1. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras, diciendo:
ven acá y te mostraré la condenación contra la gran ramera que está sentada sobre siete colinas. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata con 10 cuernos y nombres de blasfemia. Gracias, hermano. Esta mujer es una ciudad. Léase el último versículo. Y porque Dios ha puesto... No, el último versículo. El último versículo del capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que es esta mujer? Una gran ciudad. Siga leyendo. Sí, el mismo versículo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Escucharon lo que es esa mujer? Ahora atención todos aquí, miren hacia acá. ¿Cuántos minutos nos quedan todavía de filmación? Atención. Esta mujer es una ciudad. Y esta mujer está sobre siete montes. Y el Vaticano, Roma, está sobre siete colinas. Las siete colinas de Roma, el Septimontium, la ciudad de las siete colinas. Léase Apocalipsis 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué les parece? Y en Europa hay 10 países, 10 cuernos. Y entre esos 10... hay uno que se llama Italia, y en Italia hay un cuerno pequeño que se llama el Vaticano. ¿Qué les parece? Y les dije que la bestia va a destruir la iglesia católica. Léase Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos aborrecerán a la prostituta y la dejarán desolada y desnuda y quemarán su carne con fuego. Lea. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Pero allí hay cristianos dentro de la iglesia católica. Jesús dijo, tengo ovejas que no están en mi rebaño y me conviene traerla. Y habrá un rebaño y yo un pastor. Apocalipsis 18:4. Y a esa gente que teme a Dios le dice, salgan de allí. Para que no sean destruidos, salgan de ella, pueblo mío. No dice pueblo del diablo, es para que usted sepa que Dios tiene pueblo allí también. Lea. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué te parece, pueblo del diablo o pueblo del Señor? ¿Qué dice, que se queden ahí o que salgan? Denle un aplauso a Jesús, oh gloria a Dios, eso es extraordinario. ¡Aleluya! Y algunos dicen, ¿para qué cambiar de religión? Dios dice que cambie, que salga. Para que no participe. Léalo de nuevo, esto es un pasaje fantástico. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora Daniel 8, verso 8 y 9, una bestia de 4 cuernos. Y de los 4 cuernos sale un cuerno pequeño, porque las bestias son 2. Una que sale de 10 cuernos, que es la cuarta bestia, y uno que sale de 4 cuernos, que es la segunda bestia. Vamos a ver. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y este cuerno pequeño va a destruir va a profanar el templo de Dios. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado en continuo sacrificio. Ahora atención todos acá, miren hacia acá. Esta bestia es Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande murió, 4 generales tomaron su imperio: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Uno de ellos gobernó Siria, otro gobernó Egipto, otro gobernó Israel. Y de Siria salió Antíoco Epífano.
que profanó el templo de Israel, un anticristo simbolizando a la bestia que va a salir probablemente de Siria, petrodólar, porque una bestia sale de Europa, una bestia religiosa, que habla como cordero, pero tiene apariencia de dragón. Tremendo. Son dos bestias. Una sale de cuatro cuernos y la otra sale de 10. Ya vimos la que sale de 10, ahora vamos a ver la que sale de 4. Ustedes saben que de Siria salió Antíoco Epífano, profanó el templo de Israel, mató 100.000 judíos oponentes, colocó una estatua de Júpiter Olimpo allí en el templo, mató 100.000 judíos que se opusieron, mató un cerdo y con el caldo del cerdo roció el lugar santísimo. Esta es la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta. El que tiene entendimiento que entienda, así dice la Biblia. Ahora, hermanos, eso significa que de Siria va a salir la bestia, un judío sirio. Tiene que ser un judío. Léase Miqueas capítulo 5, verso 2. Usted. Isaías 14, 24, 25. Usted. Isaías 10, 25 y 26. Misterios, misterios, misterios. Atentos ahora. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces el Mesías de Israel sale de Judá. Por lo tanto, el falso Mesías tiene que salir de Judá para engañar. ¿Cómo van a creer que va a ser el Gaddafi, el anticristo? ¿Cuándo un judío se le arrodillaría? ¿Cómo van a creer que el anticristo es el papa de ahora, que es un polonés? Si los requetes saben los judíos que tiene que ser un judío. Porque cuando llegaron los magos y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes los mandó a llamar y le dijo, ¿de dónde saldrá? Y los escribas le dijeron, de Belén, de Judá. Así que los judíos requete saben de dónde sale el Mesías. Por lo cual el falso Mesías tiene que salir de Belén, de Judá, pero puede ser un judío nacido en Siria. Donde quiera que nazca un judío, es judío. Por eso es que llegan judíos de Rusia, judíos de África, judíos negros, pero son todos judíos. ¿Y saben cuál es el día preferido de ellos? Primero de enero. Primero de enero. Primero de enero. Bien, les voy a mostrar por la Biblia que de Siria viene el enemigo de Israel. Siga leyendo Miqueas 5:5. Y esta será nuestra paz cuando el asirio oye nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Lea. Y esta será nuestra paz cuando el asirio viene a nuestra tierra. Viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Qué le parece a ustedes? Isaías 14, 24 y 25. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra. Quebrantaré al asirio en mi tierra. Allí será destruido, en la tierra de Israel. ¡Ja! Léase Isaías 10, versos 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo piense así, ahora dice una persona, siga leyendo. Aunque él no lo pensará así. ¿Vio? Aunque él. Ahora se trata de un líder, el asirio. ¿Ustedes saben que en Asiria hay un príncipe que se llama Adid Ababa Bajá? Este príncipe tiene un palacio con 1,000 cuartos. El palacio no tiene
puerta, solo una puerta y no tiene ventanas. Pero este brujo terrible le coloca aire acondicionado al palacio y luz. Y en la hora de comer, a miles de personas les da alimento del aire. Así como Cristo hizo salir pan del aire con el milagro, así el diablo también a través de este hombre lo hace. Les hace servir alimentos. Ordena que las nubes vengan y les rieguen los jardines. Un grupo de pastores fue a ver si era verdad que este hombre había salido, la cuarta bestia de Siria. Pastores americanos, canadienses y europeos, escatólogos, hombres entendidos, fueron a ver si es verdad que este príncipe existía. Y lo encontraron. Su nombre es Adid Ababa Bajá. Yo leí toda la historia de este hombre. Cuando los pastores llegaron y encontraron la audiencia y lo vieron, comenzaron a arrodillarse. Entonces un pastor dijo: clamen a la sangre de Cristo. Y cuando clamaron a la sangre de Jesús, las rodillas quedaron firmes y la brujería no les pudo agarrar, el hechizo del gran endemoniado, del gran brujo. Porque un cristiano cubierto con la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, ninguna brujería lo agarra. ¡Denle un aplauso a Jesús! No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Brujerías, hechizos, despachos, como se les llama, saetas que vuelan de día. Se llaman viajes astrales. Los brujos salen y con el poder del diablo vuelan y van a tu casa y te atacan. Pueden hasta quitarte la vida. No temáis a los que pueden matar a la carne. Y hacen esos maleficios, los hacen. Pero si usted está orando, por eso es que hay que orar siempre. Y se cubre con la coraza de la justicia y el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de los brujos. ¿No es maravilloso eso? ¿Qué te parece? Usted está acorazado, cubierto con la sangre. Dice: contra Jacob no sirven los encantamientos, ninguna alma forjada puede contra ti. Así que no tenga miedo, aunque viva al fondo del sitio de la bruja. ¿Le damos un aplauso a Jesús o no se lo damos? Ahora atentos. Mira lo que el brujo les dijo: yo soy Dios. Estoy esperando mi momento para adueñarme del mundo. Tres veces he estado en este planeta y les voy a mostrar que soy Dios. Yo sé la vida de todos ustedes. Y les leyó la vida a todos. Sabía todo de ellos. Tres veces he estado en este planeta. Cuando lo creé, cuando vine a combatir contra el fakir Jesucristo. Y ahora el mundo me pedirá que me manifieste. Los problemas se complicarán, entonces yo me presentaré. Sin violencia tomará el gobierno. Y a partir de entonces comenzarán 1000 años de paz. Nadie dormirá con hambre en este planeta. Mañana les voy a demostrar que yo soy Dios. Y los llevó al Monte Carmelo. Y le dijo: aquí es donde mi siervo Josué hizo descender fuego del cielo. Y el fuego bajó y quemó las rocas. Los llevó al Jordán. Aquí es donde mi siervo Josué hizo abrirse el río. Y extendió la mano y el río se abrió. Fíjense ustedes. Cuando se despidió de los pastores, venía con dos tigres. Y él se transformó en un tigre negro entre los dos tigres. Tres tigres. Ese hombre se cree que posiblemente puede ser uno de los más serios candidatos a ser la bestia del Apocalipsis. Otro, Mr. Maitreya, el líder de la New Age, que está allí en una cámara de Nueva York, se iba a presentar el 82. Pero los pastores oraron, los que entienden las cosas, y no se pudo presentar. Entonces dijeron que en el futuro se presentaría de nuevo. ¿Por qué él no pudo manifestarse? Porque hay algo que impide, y lo que impide es el Espíritu Santo y la iglesia que están en la tierra. Denle un aplauso a Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Esto es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué les parece? Si usted no se arrepiente, si usted no lee la Biblia, no oran y no buscan a Dios, no se bautizan, no participan de la cena, no diezman, no ganan almas,
El castigo será este. El pastor no puede agarrarte del cuello y decirte arrepiéntete y conviértete. Pero te vas a quedar aquí en el rapto de la iglesia. Sigue así como estás. 10 horas de televisión peleando con tu marido, peleando con tu esposa, mirando otras mujeres y casados, hablando las mismas estupideces que hablan los impíos. Pastores que no oran nunca, jamás leen la Biblia. Oran menos que una persona que trabaja 10 horas. ¡Hipócritas! Podemos seguir así. Pero en el rapto pareceremos plomo ni volaremos para nada. Cuando un imán pasa, caballero, levanta todo lo que tiene acero, porque si está muy sucio no se pega, se cae. Así que no se ensucie mucho. El que es limpio, límpiese más. Dele un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Mire, si usted se queda aquí, no se deje marcar, porque los que se marquen morirán con cáncer. Apocalipsis 16, versículo 2. Vendrá una llaga cancerosa, te le va a llenar de furúnculos la cabeza, los brazos, el cuerpo, supurando. Lea. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Qué te parece? Sobre los hombres que tengan esta marca les va a venir esa llaga maligna, supurante. ¿Cuántos de ustedes prometen no dejarse marcar? ¡Levanten la mano rápidamente! ¡Qué vergüenza! Así que ustedes se van a quedar para la gran tribulación. Póngase de pie. ¿Usted que está mirando por la televisión está preparado para estas grandes cosas que van a acontecer en la tierra? El próximo video que voy a grabar se titula El quinto número, el número 5. Las 5 vírgenes prudentes. Las 5 vírgenes necias. Las 5 piedrecitas de David. ¿Por qué 5 piedrecitas? Misterios, misterios. Cierre sus ojos, incline su cabeza. ¿Está preparado para estas grandes cosas que van a acontecer? Nunca oran. No leen la Biblia. No obedecen a sus pastores. Televisión el día entero, nada de oración. Ni siquiera se ora por la comida. ¿Quién reparte un folletito? ¿Quién convida a alguien para la iglesia? De puro milagro hay gente adentro porque nadie hace nada. Y no nos arrepentimos y seguimos así. No tenemos ningún interés en las cosas espirituales. Ni interés para comprar un video cristiano. Un librito cristiano para ayudar a los predicadores. Nada en absoluto. ¿Quién hace ayunos? ¿Quién memoriza la Biblia? ¿Quién trae para la casa de su pastor una canasta con verduras, con frutas, diciendo, pastor, te amo, esta bendición, compré las mercaderías, pero traigo estas primicias para el Señor? ¿No nos interesa que la iglesia crezca teniendo con qué comer y con qué vestirnos y teléfono y pagar las deudas? ¿Para qué más? Pero eso es lo nuestro, y lo del Jesús, ¿dónde está? Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Falta esa visión, falta despertar. Por eso que si el Señor viene va a ser terrible. La mitad se va y la mitad se queda. Si usted no está preparado, no levante sus manos. Solo el que está preparado, levante las manos. Solo el que está preparado levante sus manos y agradezca al Señor. Gracias a Dios que hay personas que están preparadas. Ahora, quien no está preparado, levante la mano y diga, pastor, ore por mí, yo estoy mal, yo quiero reconciliarme con el Señor. Quien no está preparado, levante su mano, si es que todavía tiene vida, si es que todavía no está muerto. Levante la mano el que no está preparado y quiere prepararse.
y venga corriendo aquí al frente. Rapidito, todo el que quiera hacer un nuevo pacto con el Señor. Voy a contar hasta 10. Si usted no viene, yo respondo con Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que usted no lo haga. Hasta 10. El que siente de venir a hacer un nuevo pacto con el Señor, venga aquí al frente. Dios bendiga su vida. Así tiene que ser. Las vírgenes prudentes corrieron a buscar aceite. Las necias no lo hicieron, pero después les faltó el aceite. Otra virgen prudente a buscar su aceite. Las necias no buscaron. Las necias se quedaron. ¿Quién no está preparado? Venga aquí al frente en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo te habló, corra aquí a los pies del Señor. Voy a contar hasta 10. Si usted no viene, soy libre de su sangre. 1. Léase Proverbios 1, 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Léalo fuerte como predicando. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Escucharon eso? ¿Quiere que le pase eso? La última llamada. El que no esté preparado, venga aquí al frente. Prepárese porque los días son cortos. Prepárese, sálvese porque será terrible el futuro. Los ricos van a aullar, imagínense los pobres. Busque a Dios antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.